Gracias.
Solicito tu permiso de Franco de Ría hasta las primeras horas del Jueves Santo para
procesionar por las calles de Cartagena acompañado de la familia sanpedrista. Pedro Marina Cartagena, querido apóstol, ¿cuo vadis? ¿A dónde vas? Otra vez aquí, por tercer año consecutivo. Si tú estás extrañado de verme, también lo estoy yo, dada nuestra frecuente movilidad. Parece que se repetirá la historia y me dejarás en evidencia por tercera vez, antes de que el gallo regrese al arsenal. Y no supliques al padre con esa cara de pena. Sinceramente, pensé que este año no me encontraría en semejante trance. Y te preguntarás, ¿ahora qué? Después de 2 años faltando al regreso de francos, esta vez sí que no cuela. Además, este ya no es el primer año de tu presidente al frente de la agrupación. Por tanto, ya no puede alegar pera, como decimos en Arnot Barrero, cuando algo nos sorprende. Y ahora sí que sabe cómo te las gastas. Calafate Pedro y padre de la iglesia, no puedo creer que estés tan tranquilo como tu semblante delata, porque a ciencia cierta tú también estás en plena campaña implorando tu perdón. Por estas tierras son muchos los que me han preguntado por ti, pidiéndome clemencia con alevosía y nocturnidad. Y tanto que con nocturnidad, tratando de evitar lo que te mereces. Aunque parezca increíble, la semana pasada algunos participantes de la Ruta de las Fortalezas venían a suplicar por ti y conseguir tu permiso. Eso sí que es superar una prueba dura. Y además insistiendo en poder venir a verte salir y procesionar. ¿Salir? Ya veremos. La verdad es que llevo varios meses pidiendo opiniones sobre lo que debo hacer, no solo a cartageneros, de los que me siento uno más, a familiares e incondicionales, o a mis propios paisanos de Fuente Álamo. Menudo alegato pidiendo por ti su colegio, San Agustín, en su visita al submarino Peral. Opiniones también del hermano mayor, expertos procesionistas y muchos que conocen esta larga tradición. Sin duda, gracias a tu meritoria popularidad, todos te apoyan. Así que sigo sin tener claro a quién pretendes engañar a estas alturas. Pero esos testimonios y los que habían profetizado que se iba a repetir la situación han acertado. Amigo Pedro, quiero recordar tu longeva trayectoria. Desde 1755 trabajaste de destajista de jarcias en la Real Maestranza del Arsenal. Fuiste ajustador, carpintero y calafate. Por entonces, los operarios del Arsenal solicitaron permiso a la Cofradía California, fundada unos años antes, para procesionar la noche del Miércoles Santo el trono de San Pedro, junto al de San Juan, la Dolorosa y el Jesús del Prendimiento. Y ya desde 1932, dentro de la agrupación de San Pedro. En 1940, tu nueva imagen de Sánchez Lozano, un discípulo de Salcillo, llegó en emergencia en una ambulancia del Hospital de la Caridad para procesionar. Quiero recordar que uno de los responsables de esa aventura fue el padre de nuestro hermano mayor. Querido apóstol, no pudo haber mejor elección para procesionar de aquellos primeros devotos operarios del Arsenal que elegirte a ti, a un pescador arrepentido, un marino con una profesión exigente y dura, y fuiste seleccionado por cartageneros, lo que te vincula por vida a la trimilenaria Cartagena, Cartagonova, Carjalás, ciudad castrense, portuaria y anhelada, referente del poder naval, hermanada para siempre con el Arsenal y la Armada Española. Así pues, para simbolizar esta simbiosis, no pudo elegirse nombre más acertado, Pedro Marina Cartagena. Volviendo
al tema que nos ocupa. Me solicita Franco de Ría para salir a procesionar por las plazas y calles de Cartagena. Y ahora parece que con más fe, no como cuando caminaste y te hundiste en el lago de Tiberíades. Vienes en fuerza, en este impresionante trono que quita Lipo, con tu presidente a la cabeza, arropado por la representación y mesa de la cofradía, penitentes de tu tercio, nazarenos, camarena del San Pedro y de la Samaritana, madrina de los tercios, tus portapasos y los voluntarios de la escolta de caballeros alumnos de la Escuela Naval Militar, la unidad de música y la sección de honores, el piquete de Infantería de Marina. También aquí presentes los componentes de la procesión del Domingo de Ramos, esos ejemplares portapasos masculinos y femeninos y los que me producen más debilidad, los tercios infantiles. Entre aquellos fundadores, una hija, otra vez de nuestro hermano mayor. Son un ejemplo para todos, y yo mismo, cuando necesitaba un aliento de motivación personal, me acercaba a verlos ensayar en el arsenal, como si ya fueran veteranos, empuñando un palo de escoba a modo de achote y transmitiendo valores, como la devoción, disciplina, compañerismo, sacrificio o perseverancia, unos valores que atesorarán ya para toda su vida. Pedro, príncipe de los apóstoles, dos de tus epístolas reflejaban que eras terco, enérgico, vehemente, autoritario, pero elevado de miras y dulce al mismo tiempo. Sigo teniendo mis dudas de que esta vez vayas a comportarte, pero no puedo dejar pasar la oportunidad que nos brinda la Semana Santa cartagenera para cumplir otra vez nuestra centenaria tradición. Pienso que el motivo principal de que te impide regresar a tu hora es tu recíproca devoción con el pueblo de Cartagena y tantos amigos y simpatizantes de la agrupación. Y como dice nuestra alcaldesa, para que se mantenga que ser sanpedrista es amar nuestra Semana Santa, luchar por conservar las tradiciones y sentir ese apego tan especial hacia nuestra Armada. Desde el comienzo de tu ministerio, nos has recomendado que seamos obedientes, pacientes y que respetemos siempre a la autoridad constituida. ¿Aprenderás de ti mismo este año? ¿O volverás a la hora y volverás a la hora estipulada? Bueno, creo que tengo la multitud desesperada y ya debo tomar la decisión adecuada. Con la tranquilidad del testimonio que me dan los presentes, y este año además los espectadores de 7 Televisión Región de Murcia, como nos recuerda nuestro obispo, Jesús dijo a sus apóstoles, después de su pasión, muerte y resurrección, vosotros sois testigos de esto. Así pues, Pedro Marina Cartagena, por respeto al fervoroso pueblo de Cartagena y la multitud que esta noche espera tu salida, por el impresionante despliegue que te arropa, para que sigas siendo una de las principales puntas de lanza de la cofradía California y de la Semana Santa cartagenera. Y por último, siendo un poco egoísta, porque no quiero ser desterrado de esta querida tierra y destruir el prestigio del Arsenal y la Armada Española, autorizo tu Franco de Ría del Arsenal para que después de tu traslado esta noche puedas procesionar mañana por las calles y plazas cartageneras en esa grandiosa y magna procesión California. Por cierto, espero que tus dos viejos amigos Juan y Santiago no hayan tenido tus problemas y estén esperándote a la salida para trasladaros a Santa María y procesionar mañana miércoles, junto a la Santísima Virgen del Primer Dolor. No puedo por menos pedirte a cambio de esta generosa autorización que intercedas por los televidentes, por todos los presentes en esta plaza de armas y los que le esperan a la salida, por las gentes de esta tierra y por los sanpedristas. Y cuando termine nuestra singladura terrenal, que nos abran las puertas del cielo con las llaves que generosamente custodias. Que sigas brindando tu protección a hombres y mujeres de la mar,
en particular a la Armada Española, a las gentes de este arsenal y sus familias, quiero dedicar un merecido recuerdo a nuestras unidades fuera de la base, el buque de investigación oceanográfica Hespérides, Cazaminas Tajo, buque de transporte Martín Posadillo, unidades del Tercio de Levante y de Guerra Naval Especial. Acuérdate de una manera especial de nuestro compañero Gregorio, fallecido la semana pasada en accidente de moto, y otorga fuerza y ánimo a la familia y amigos. Pedro, Roca, Piedra de la Iglesia, te espero al filo de la medianoche de mañana miércoles para felicitarte, para darte un bravo zulú por el deber cumplido y regresar sin alboroto y con la debida compostura. Para terminar, caballeros portapasos del San Pedro, sum sum corda, levantemos el corazón, arriba con el trono. Ruego humildemente tu bendición. Y pido a todos los aquí presentes que gritéis conmigo: ¡Viva el San Pedro! ¡Viva! Pues San Pedro va a salir a la calle. Sí, finalmente el almirante lo ha pensado un poco, pero ha autorizado la salida de San Pedro hasta los primeros momentos de Jueves Santo. No tengo yo muy claro que San Pedro llegue a tiempo y le ha pedido que en silencio. Tampoco será así. Simpático, emotivo, el discurso de Aniceto Rosique Nieto, almirante jefe del Arsenal Militar de Cartagena, y muy agradecido también en nombre de todos los espectadores de Sitio de Visión en la región de Murcia, porque ha tenido también ese detalle, ese gesto, ese recuerdo para aquellos que están siguiendo en directo esta retransmisión, esta procesión desde el Arsenal Militar de Cartagena. Bueno, pues la tradición vuelve a escribir otra página más y la tradición va a poner en entredicho la petición del almirante. Lo va a tener difícil San Pedro para regresar antes de la medianoche de mañana y menos aún en silencio y en quietud. Habría que explicar un poco a los espectadores no cartageneros que, de qué estamos hablando. Pues que se comenta. La magna procesión del prendimiento es una procesión grande, la de mañana, la procesión de Miércoles Santo, muy larga. Se recogerá al filo de las 2 de la mañana.